Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Saludos a todos desde la ciudad de Nueva York. Lo abrazo con cariño. Un día medio nublado y medio frío, pero nada. Ya estamos acostumbrados por años a este tipo de clima ambivalente. Dios con todos, que tengan un fabuloso viernes. Hoy es el 29 de marzo. Nos comimos el tercer mes del año 2019 y seguimos apuntando números. Gracias a todos. Buenos días, David Balcácer en Dominicana. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. República Dominicana, estamos completamente contentos, llenos de alegría por las lluvias que caen. Grandes lluvias, bendiciones. El cielo se mantiene nublado. Se anuncia que la vaguada que está en el mismo centro de la isla continuará mandando lluvias. Adelante, Bolívar. Bien. Vamos a agradecer de inmediato, como todavía soñoliento, ¿verdad? Vamos a agradecer a los compañeros que ya están en la plataforma. Mari Polanco, gracias. Milenita Altagracia Ruiz, gracias. Ginger Martínez, Betancourt, gracias. A Teresa López, Paula Delgado Martínez y Ana Josefa Gutiérrez. Gracias, buenos días. Gracias por estar ahí en la plataforma. Buenos días. Bien, de entrada debo informarle que anoche detecté en la plataforma algunas personas que no sé cómo han llegado. De hecho, anoche mismo le mandé una carta a la dirección de YouTube solicitando una revisión de los seguidores, porque estoy viendo una cantidad enorme de gente que no sé de dónde han salido y que están en la plataforma. Ustedes recordarán que hace unos días se viene diciendo que a Facebook lo están hackeando y que incluso ellos dejaron que quedara al aire los passwords de los millones de seguidores que tiene Facebook. Pues revisando ayer, me topé con una serie de personas. Yo puse una noticia de algo que pasó aquí en Alaska, que fueron una prueba de aviones furtivos F-22 que había colocado, y alguien me pregunta que de qué fuente, que cuál era mi fuente, y me extrañó la pregunta. Entonces fui y revisé. Y me extraña que esa persona solamente tiene 218 seguidores. Cuatro de ellos coinciden conmigo. Tiene un nombre de mujer, pero no tiene una carátula. No tiene una foto en el perfil que identifique que es una persona, sino que tiene una foto, tiene una pintura de mujer donde debe ir la foto del perfil. Y en el top, que es la de arriba, la foto de arriba, tiene un hombre, una foto vieja, con tres fusiles. Yo le mandé de donde yo había sacado la información furtiva, que era de una página especializada en asuntos militares de Estados Unidos, certificada por el Consejo de Estado y por el Pentágono. Y esperé la respuesta que por privado le había dado. Y le hice par de preguntas que nunca contestó. Pero me quedé con la duda y comencé a explorar la plataforma de nuevo. La cuestión es que tuve que eliminar un total de 22 personas. Primero, desconocidas. Y segundo, que sus páginas no tenían foto. Ustedes recordarán que yo le dije a ustedes hace mucho que un perfil sin foto no es un perfil, es un invento. Es posible que se haya eliminado a gente que viene conmigo por muchos años, pero si no tiene la foto, I'm sorry. Lo eliminé también. Y hoy pretendo, después de una
de una conferencia virtual que tengo a distancia a las 11 de la mañana. Pero inmediatamente termine la conferencia, tengo un conversado con David y luego voy a proceder a hacer una limpieza total del portal de gente que no conozco. Estoy esperando el informe de Facebook con relación a si ellos han procedido a colocar personas de mi plataforma sin mi autorización. Dependiendo de lo que ellos me digan, entonces voy a retomar un círculo cerrado que yo tenía, donde yo había escogido la gente que yo conozco y que han seguido conmigo por años. Están todas las fotos ahí con sus nombres. Están centralizadas por abecedario. Me va a ser fácil certificar por abecedario quién es quién y quién no esté dentro de la nómina de las fotografías que ya tengo, pues lo voy a eliminar. Esa es una. La otra es que a partir del lunes yo voy a tratar de ser un poquito más más cultural en la página, porque realmente no quiero, yo estoy cansado ya del internet también, así como me cansé del periodismo y me cansé de la televisión y de la radio, como que también me estoy cansando del estar escribiendo y pasando horas y demasiados genios y pocos aportes. Voy a decidir quedarme con David en la radio en la mañana y voy a ver cómo yo ensamblo para comercializar una serie de comentarios ya en privado y mandárselo a Adrián, el hijo mío, a la Florida, para que él comercialice los comentarios con YouTube, que es donde quiero colocar mis comentarios, pero en televisión virtual, y la radio la seguiría haciendo con David. Voy a tratar de subir la menos noticia posible, salvo que no sean casos de importancia primarias, porque no veo interés por parte del grueso que me sigue. La gente no está en leer y yo no estoy en perder mi tiempo. Ya me harté. Entonces voy por eso. Hace meses que yo vengo reduciendo las cosas. Yo prefiero mejor poner una frasecita que la puedo hacer en cualquier parada que haga, que la puedo hacer en cualquier museo que me siente, en cualquier parque que me siente, en el trayecto a las reuniones de ATACS, o cuando estoy en ATACS esperando el turno para una reunión que se va a sostener allí. Voy a dedicarle más tiempo a la lectura y a una serie de cosas personales que quiero hacer a lo interno de mi hogar. Pero realmente voy a cambiar la temática. Si notan el cambio, esa es la razón. Voy a quedarme con la gente que realmente ha estado conmigo 10 años. Es a quien debo darle mi tiempo, es a quien debo darle mi espacio y es a quien debo orientar a los que realmente han estado conmigo. A los que han estado conmigo. Las caras están ahí y la plataforma y el perfil está ahí. Cada vez que uno abre, ve las mismas caras. A las 5 de la mañana, a las 12 de la medianoche, a las 11 de la noche, a las 4 de la tarde, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. Entonces ese grupo es que yo le voy a dar prioridad. Si tengo que quedarme con 500 personas, me voy a quedar con 500 personas. Le he pedido a David que absorba directamente lo que es el asunto dominicano, que le preste más interés a esa parte. Vamos a abordar un poco más los problemas dominicanos abiertos y las demás noticias vamos a tratarla como lo que son noticias. Voy a ampliar un poquito el radio de los audios que nos envían los compañeros de fuera. También mandé una carta
algunos medios que no había tocado para ver si ellos entran a la plataforma y podamos, en vez de 7 audios que estamos subiendo regularmente, llevarlo a 21 audios. Que David aborde lo que sea dominicana, y si yo tengo que opinar, opino cualquier cosa, pero darle más prioridad a lo que es la noticia internacional procesada por los escenarios donde se produzcan las noticias. Y así vamos mejor, más tranquilo y menos forzado. Buenos días, David. Eso era lo que quería hablarle. Buenos días, David. Adelante. Buenos días, Bolívar. Buenos días. Vamos a dar los titulares inmediatamente con relación a lo que acontece en Dominicana. Tal como dijimos en el introito de la programación, las lluvias en República Dominicana resuelven problemas de sequía en gran parte del territorio nacional. También esas peticiones apagaron incendios forestales hechos por manos criminales, evitando así también la muerte de miles de cabezas de ganado. Gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por esa lluvia que nos envía. Por otra parte, los sindicatos no se pusieron de acuerdo con los patronos, rompieron el diálogo y se van a la calle. Dicen que habrá grandes movilizaciones. Trabajadores se retiran del diálogo con empleadores. Anuncian grandes movilizaciones por el derecho a la vida y el rechazo a la explotación laboral. Dicen que defenderán reivindicaciones logradas a sangre y fuego. Por falta de ascenso de los cuerpos catrenses y policiales, se origina un sensible disgusto en esas instituciones de la seguridad de la República Dominicana. Es justo señalar que recientemente unos 5 o 6 mil agentes de policía y del ejército de la República Dominicana, así como de Fuerza Aérea y Marina, fueron ascendidos, pero eso no llegó a satisfacer la necesidad de muchos que estaban en la lista para ser ascendidos. Por más de 10 años, por más de 5 años han estado esperando su ascenso y no fue posible. Eso ha creado una crisis de disgusto a lo interno de esas instituciones. Por otra parte, Ramfi Domínguez Trujillo sale del Partido Demócrata Institucional, PDI. Dice que esa organización está negociando con los tradicionales enemigos del pueblo dominicano y que él se siente ser un hombre coherente. Dice que no pactará con partidos tradicionales que lo único que han hecho es robarle al país y mantenerlo en un estado de situación crítica. Indicadores hechos por el PNUD señalan que el 76% de la población dominicana prefiere un régimen fuerte que garantice seguridad, bienestar y cero corrupción en la República Dominicana. Esta declaración la dio el español Lorenzo Jiménez, quien fue el representante de esa organización de las Naciones Unidas en la República Dominicana, antes de ser trasladado hacia la Ciudad de México. Este señor estuvo en República Dominicana por más de 6 años y conoce la realidad del país. Bueno, Bolívar, esas y otras informaciones las daremos en el transcurso del programa. Si tenemos que comentar algunos de los problemas críticos a lo interno del principal partido en el poder, que se llama el Partido de Liberación Dominicana, donde se disputa el liderazgo de esa organización entre Leonel Fernández Reina y Danilo Medina. Y parece que será como un hecho, un rompimiento entre esas dos figuras, con mira a las elecciones que se avecinan, que son presiden,
sociales, congresuales y municipales. Hablaremos de eso en el transcurso del programa. Okay. Bien, en el plano internacional, las noticias más importantes hasta ahora. Corte Constitucional del Ecuador suspende requisitos a entrada a venezolanos. Gobierno de Donald Trump pedirá autorización para deportar a menores no acompañados. El Papa refuerza las leyes contra el abuso de menores en el Vaticano. Se elevó a 25 los muertos en el incendio de un rascacielos en Dhaka. Detienen en China a niña que transportaba sangre de embarazada en una mochila. Rusia y Venezuela abordarán la próxima semana un aumento de suministro de crudo. Chile expulsa a 177 ciudadanos colombianos, peruanos y bolivianos. American Airlines suspende indefinidamente sus vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Obtuvo $150,000 de pensión alimenticia 50 años después de su divorcio. En Rusia, RT nos trae que Estados Unidos no descarta realizar un ataque nuclear preventivo para reforzar la disuasión. Última oportunidad, el Parlamento británico vota el acuerdo del Brexit por tercera vez. Naves de la flota rusa escoltan a los buques de guerra de la OTAN que entraron en el Mar Negro. Es beneficioso para Europa asociarse con Pekín pese a la presión de Estados Unidos. En el plano de Nicaragua, el diario La Prensa trae adelanto de elecciones, el nuevo tranque en las negociaciones entre la Alianza Cívica y el régimen orteguista. Reforma fiscal empuja contrabando de insumos agropecuarios y cigarrillos. Sector agropecuario al régimen de Ortega o derogan reformas fiscal en INSS. O agro de Nicaragua se va a la quiebra. Aumentan las presiones internacionales contra Daniel Ortega. Daniel Ortega reúne a sus pocos aliados en cumbre de Estado del Caribe. En el plano local, en el diario La Prensa de Nueva York, el periódico trae como titulares esta mañana: último empujón a la legislatura para que se legalice la marihuana en Nueva York. Destinan 40 millones para asegurar que todos se cuenten en censo del 2020. Trabajador de trenes Amtrak le dispara a su jefe y luego se suicida en Queens. Juez al condenar a muerte a Jacob Sullivan por el asesinato de Chris Parker no tiene alma. El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero no será extraditado a Estados Unidos. 3 muertos tras un enfrentamiento de 15 horas con la policía en un hotel en Manchester. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Una niña de quinto grado muere en una pelea. Y el Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Cómo es este ambicioso plan contra el cambio climático? Pregunta la congresista neoyorquina. Se le ha hecho un dolorcito de cabeza a Donald Trump, la Ocasio-Cortez. Eso es lo que tenemos, entre otras noticias para analizar. Son las 9:20 de la mañana aquí, en Nueva York y en América Latina, en el Caribe principalmente. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de México. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. De entrada nos vamos a escuchar lo que está pasando con los presos políticos en Nicaragua.
Claudia Campos y Cristian Meléndez forman parte de los presos políticos que están bajo libertad condicional. Desde el 27 de febrero, originarios de Chichigalpa fueron encarcelados el 28 de octubre del año pasado. Ambos compartieron parte del maltrato que sufrieron en la cárcel y hoy que tienen arresto domiciliar denuncian ser asediados por la policía. Estaba en el módulo 16-1, en la modelo, y constantemente eran los maltratos que sacaban de uno, dos, tres. Hay veces cuando llegaban a controlar a todo el módulo, por ejemplo, lo que pasó el 19 de febrero, que solo por cantar el himno, literalmente casi nos matan. Simple y sencillamente por cantar el himno nacional y nos golpearon con las tonflas que andaban ahí. La verdad casi nos matan, yo por ejemplo y varios compañeros más, toditos fuimos afectados, pero por ejemplo en mi caso recibí 8 puntos en la cabeza, el hombro casi me lo desencajan, los brazos los andaba bastante inflamados, la espalda igual, la frente la andaba, tenía una protuberancia bastante grande a raíz de eso, nos atacaron con gas lacrimógeno, con gas pimienta. Y no solo yo, prácticamente todos recibimos eso. ¿Tuvo el maltrato? La golpiza que nos dieron, los funcionarios. Sí, de hecho tengo un hematoma en la parte de aquí de la espalda que se me está siendo tratado. Y me dieron un mes para estar en tratamiento y si no se va a operar. Pero sí existe. ¿Con qué la golpearon en la espalda? Con eso, sí, eso más aún. Sí. ¿Por qué la golpeaba? ¿Porque usted también se ponía? Sí, igual por las protestas que se hacían desde adentro, cantar el himno, cantar de canciones de nosotros, por todos. ¿Irlanda también era víctima de eso? Sí, Irlanda también fue bien golpeada y ha sido una de las principales que ha sido bien maltratada. Las secuelas de las golpizas recibidas por carceleros de la modelo. Hoy Cristian sufre de una lesión severa en su cerebro. Esta pareja ahora forma parte de la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses, conformada por excarcelados en defensa de los privados de libertad políticos, que aún no han sido puestos en libertad. La UPPN ha dirigido un mensaje en especial a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, manifestando estar en contra del plazo de 90 días para la liberación de los presos políticos. Piden sean liberados inmediatamente, sin condiciones y que cese el acoso policial. También exigen a la Alianza escuchar la voluntad del pueblo y acciones concretas. Hacen el llamado a la comunidad internacional implementar medidas y sanciones necesarias para presionar al gobierno a permitir el proceso de democratización y restitución de los derechos humanos, la justicia, la reparación y no repetición. La situación de los presos políticos en Nicaragua, pero seguimos allá. La oposición, o la posición más bien debe ser la palabra, la posición de representantes de la OEA que analiza la problemática en Nicaragua. De la OEA, los otros dos delegados de la OEA. Tengo entendido que sí, vamos a reunirnos. Ya se integran los dos nuevos carriles. Tengo entendido que sí. ¿Y de la Cruz Roja? La Cruz Roja vamos a reunirnos esta semana también. Ok, la parte de la OEA. Que se van a abordar de la OEA. El tema de libertades y garantías ciudadanas. ¿Quién nos puede decir eso? ¿Y de los presos políticos que han sabido? Se supone que había una protesta, no sabemos del sistema penitenciario, ya lo confuso. 16-1 y 16-2 y estamos dándole seguimiento a eso. ¿Han conversado con la familia? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Los premios interamericanos y mundiales que han aplicado a Nicaragua sobre derechos humanos. Se conocía de la llegada de unos delegados de la OEA. ¿Quiénes son? Ya manejan algunos nombres y... Hoy, a las 9:30 estarán acá. Son dos asesores que vienen a acompañar al doctor Luis Rosadía, porque él como tiene ahora calidad de testigo y acompañante, entonces tiene derecho a tener dos asesores. Eso ya llegaron y hoy se incorporan. Uno de ellos es experto incluso en temas electorales. Bueno, los expertos en sistemas electorales, esos son para cuando se discute el tema. Pero estos vienen como asesores del doctor Rosadía. Como testigo y acompañante de la mesa de negocios. El tema de calendarización de libertad de presos y presas políticas, ¿cómo va? Bueno, eso se está trabajando. Tenemos que escuchar también a la Cruz Roja. Uh-huh. Y con ella es que tenemos que definir ese tema. La Cruz Roja pedía aclarar el papel que ellos van a jugar. Ellos van a venir aquí para que aclarar. Don Carlos, ¿qué van a hacer el día de hoy, don Carlos? ¿Qué está programado? Hoy está programada la discusión, el debate sobre libertades y garantías ciudadanas, las que están en la Constitución, más las que están en los convenios internacionales e interamericanos que ha suscrito Nicaragua y que están incorporados a la Constitución Política de la República. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad.
El aspirante presidencial Ramfis Trujillo Domínguez renunció del Partido Demócrata Institucional PDI y acusó a esa organización de ser una herramienta comercial para salvaguardar la transparencia, la integridad y mantener el proyecto impoluto. Hemos tomado la decisión firme de renunciar al Partido Demócrata Institucional PDI, dijo en una rueda de prensa el nieto del ex dictador Rafael Leónidas Trujillo. Explicó Ramfi que su renuncia se debió a diferentes ideologías, porque el PDI es un partido tradicional que tiene los preceptos que chocan con esta nueva generación política. Simplemente utilizaron esto como una herramienta comercial ante esta disyuntiva. Yo no puedo permitir que el proyecto de nación, que el proyecto del pueblo, que el proyecto de la patria termine en manos de un partido tradicional, un partido que es más de lo mismo y que peor aún, dice Ramfi, corre el riesgo de quedar en manos del Partido de la Liberación Dominicana PLD o del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Manifestó que me veo en la obligación de renunciar de forma inmediata para quitarle toda posibilidad de que ese partido pueda cumplir cualquier cometido que le podamos endilgar producto de su proceder de los últimos años, reveló. Ramfis Domínguez Trujillo. Cuando vi la noticia ayer de la renuncia, yo creo que fue con Máximo Padilla o con Cirilo Moronta o en un encuentro que sostuvimos el grupo en 809, que yo le decía a los muchachos que no había posibilidades de que Ramfi diera pie con bola, porque no tenía las agallas ni la maña, ni se conocía cómo se batía la pupú en la letrina política que constituye la República Dominicana. Pero ayer, cuando me enviaron la noticia, me enviaron el grupo de él, me envió una nota de prensa, yo preferí no escribir y busqué el link del periódico El Caribe, que fue el que compartí con ustedes en la plataforma. Pero cuando me tranquilicé, pensé, ¿qué le habrá dicho su mamá, Angelita, a Ramfis? Angelita, que conoce muy bien esa praxis y ese jaleo amelcochado de los dominicanos. Yo conocí a Ramfis Trujillo porque me lo presentó Minerva Saint-Hilaire mucho antes de morir. Y hablé con él, andaba acompañado de un par de mocanos. Y hablé con él un largo rato en la oficina de Minerva. Y recuerdo que le manifesté que para él poder lidiar en el ruedo político dominicano, él tenía que usar espuelones de lo que usaba Lilís para espantar a los mulos salvajes que le perseguían. Y aún así, con esos espuelones, Lilís terminó en la pata de mulos salvajes del entonces muy pequeño pueblo de Moca. Todo el que está en política o que analiza política sabe que el presidente del PDI ha sido un auténtico comerciante y una verdadera veleta de la política. Hay 62 partiduchos en Dominicana que todos lo único que persiguen es buscar dinero a través de la Junta Central Electoral. Y eso, lo único que ha logrado es hacerle daño a la República Dominicana, porque son partidos parasitarios. Y para darle a ustedes una idea, la República Dominicana tiene un sistema político pluripartidista.
Los partidos políticos más importantes son el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el conservador Partido Reformista Social Cristiano, dividido en 64 pedazos, y el Partido Revolucionario Dominicano, que es una hacienda personal del hoy canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, y que dice tener una ideología socialdemócrata. Esos son los tradicionales. Ahora escuchen ustedes, pónganse cómodos y escuchen a cuántos parásitos los dominicanos mantienen. Aparte de los cuatro que le mencioné, Partido Movimiento Democrático Alternativo MODA, Bloque Institucional Socialdemócrata BIS, que es la herencia de Peña Gómez a su hijo bandido José Frank, Alianza País de Guillermo Moreno, un vago que le tiene asco a los pobres, Partido Revolucionario Socialdemócrata PRCD, Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC, Unidad Democrática Cristiana UDC, Partido Humanista Dominicano PHD, Fuerza Nacional Progresista FNP, del Saltarín de Vincho Castillo y sus hijos, que esos sí son parásitos auténticos. Eso nada más pescan. Eso llevan álgana entre las espaldas. Fuerza Nacional Progresista, Partido Cívico Renovador PCR, Partido de los Trabajadores Dominicanos PTD, que no aportan nada, Partido Popular Cristiano PPC, Partido Acción Liberal PAL, Partido Revolucionario Moderno, ya lo mencionamos ese, Partido Socialista Verde PASOVE, Partido de la Unidad Nacional PUN, Partido Democrático Institucional PDI, que era donde estaba este muchacho, Partido Dominicanos por el Cambio, DXD, Partido Liberal de la República Dominicana o la estructura PLRD, Alianza por la Democracia APD, Unión Patriótica Antiimperialista UPA, Partido Revolucionario Independiente PRI, y los siguientes partiditos, Partido Comunista Dominicano PCD, Partido Nacional de Veteranos y Civiles PNVC, Fuerza de la Revolución FR y Movimiento Rebelde MR. ¿Puede un país crecer con tan semejante talaje? Yo le pregunto a cualquiera, ¿quién conoce el líder del partido Movimiento Rebelde? ¿O de la Fuerza de la Revolución, para mencionar alguno? ¿O quién liderea en este momento el Partido Popular Cristiano, el PPC? ¿Quién es el líder de esa vaina? ¿O quién dirige el Partido Humanista Dominicano? ¿Quién dirige esa letrina? ¿Quién? Entonces aparece un Ramfi que se cree que es verdad que es un líder, que se cree que es verdad que él es Trujillo, que se cree que es verdad que él va a cambiar una estructura carcomida y enmojecida como la dominicana. Entonces, Ramfi Trujillo fue usado por el PLD, por el gobierno de Danilo Medina, para ser una punta de lanza de entretenimiento en el circo sin carpa que es la política dominicana. Y cuando el juego comienza a apretarse, entonces le dan una orden a la chincha del PDI, al presidente del PDI, que es una chincha sin moral y sin principios, para que cree una guerra de guerrilla entre él y Ramfi, un dime y direte, y se va a disgregar la atención ciudadana. Y de ahí entonces va a comenzar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a negociar el botín que van a cobrar para modificar de nuevo la Constitución. Pero al dominicano le gusta eso, porque al dominicano le gusta la chercha, porque el dominicano vive en un carnaval, porque el dominicano vive en una vida loca, porque le gusta su chimichurri, porque le gustan sus 500 pesos y le gusta su pote de Ron Barceló y de Brugal y de Bermúdez Blanco y hasta de Palo Viejo si lo hicieran de nuevo. Porque el dominicano vive de la chercha, del juego y de la jarana. Y es ahí donde radica
la realidad del dominicano. Todos esos partiduchos, muchos de esos que ustedes ni sabían que existían, reciben miles y miles y miles de pesos de una enclenque Junta Central Electoral maniatada desde la silla del presidente de la República. Una junta sin moral, una junta sin principios, una junta que no ha sido capaz de aclararle al país el desfalco que dejó Roberto Rosario Márquez, que hoy de manera vulgar, pero de lo más vulgar que se pueda sentir, anda con Leonel Fernández en el PLD, lo que le demuestra a ustedes lo que siempre fue esa Junta Central Electoral. Lo que está pasando en Nueva York con la Junta Central Electoral, que han hecho de esa vaina un ventorrillo sin dependes, que no hay personal, que hay un caos institucionalizado, que los problemas de la Junta lo está cobrando el consulado sin necesidad. Entonces, así un país no camina. Ramfis Trujillo lo que debe ser es aspirar en ultramar si es lo que quiere, porque en el país no lo van a dejar pasar por muchas razones. Hay un paquete de ladrones de la era de Trujillo que no le interesa que se conozca la real historia de Trujillo. Y el dominicano es tan sonso y tan amemao, para usar la palabra de David, que el dominicano no quiere siquiera leer 3 jodidos videos de 1 hora 15 minutos cada uno, para un total de 3 horas 45 minutos, de la historia real de la era de Trujillo, documentada en blanco y negro, que están en YouTube. Y ni siquiera eso salen a buscar, porque el dominicano no quiere leer, quiere la vida fácil. Vivimos quejándonos de que el pasaporte es caro, de que los vuelos son caros, pero viajamos 2 y 3 veces a Dominicana a echar vainas. Yo veía en el foro que acaba de hacer Padilla, y en mi fuero interno yo pensaba, coño, pero ¿dónde fue que me metí? ¡Qué jauría! O sea, no hay disciplina, no hay concepto, no hay principio, no hay de nada. Y ayer, anoche, cuando Luis Alfredo subió el video que yo repliqué, y yo lo invito a ustedes que lo vean, observen el video y escuchen el audio para que ustedes vean qué gallinero. Oye, ni en una gallera se ve lo que yo viví y lo que vivimos, lo siento que nos concentramos en ese club, en un club cultural que nada más se vive jugando domino, que no aporta nada. Eso lo decía Padilla, le dije: Padilla, oye, me deje esa vaina de los foros y concéntrate en las tertulias que tú hacías, que tú invitas a un personaje que analice, y vienen 10 o 20 preguntas y se le va a sacar más provecho a eso, porque al final del día nadie hace nada y todo el mundo cae sobre la cabeza de Padilla, atacándolo, atacando a Rubén Díaz. Si los dominicanos tienen que agradecerle a alguien en Nueva York, es a Rubén Díaz. Sea bueno o sea malo, es la única persona que le ha tendido la toalla a los dominicanos. Y eso hay que reconocerlo. Nosotros no tenemos quien nos represente. Aquí hay 10.000 dominicanos presos y nadie habla por ellos. Y apenas el consulado logra 1 o 2 casos que se resuelvan. Pero hay 10.000 dominicanos presos. Aquí hay dominicanos durmiendo en carros. Aquí hay dominicanos comiendo de los zafacones. Aquí hay dominicanos que no pueden pagar 200 pesos de un cuarto rentado, porque aquí no hay trabajo, y la comunidad más aborrecida aquí es la dominicana, porque vive haciendo escándalo, haciendo daño. Los peores crímenes que se han cometido en los últimos 6 meses lo han cometido dominicanos. Las principales gangas que le están haciendo daño aquí no son la mexicana ni la salvadoreña. Son muchachos de origen dominicano haciendo daño, sin cultura, sin formación. Ayer vimos incluso en el Bronx 10 tipos detrás, jóvenes, detrás de otro muchacho. Y hoy la policía dice que es una ganga de origen dominicano. Entonces así no se puede caminar. Vemos el caso de Carlos Gómez. Como no pudo lidiar y conseguir una curula en Nueva York, se va a Moca. Entonces quiere mandar en Moca cuando no ha aportado nada en Moca y deja abandonado a sus seguidores en Nueva York porque no le importa. Adriano Espaillat, cuando la comunidad lo necesita, como el foro de Padilla, ni siquiera una carta para excusarse manda.
y Dani Rodríguez, que lo apoyamos, para poder llegar donde tenía que llegar, hubo que decirle, oye, coño, pero mándale una carta a la gente que te apoyó. Una carta. Porque no hay ningún tipo de concepto. Ellos son todólogos. Ellos son científicos, ellos son políticos, son analistas, son economistas, son abogados, son públicos, son club de aplauso. Son todos solos y apandillados. Usted pregunta dónde trabajan los hijos de Adriano y están en puestos privilegiados. Y el grupo que pulula cerca de Adriano son gente que son aguafiestas y lambones. ¿Eh? ¡Vive el rey! ¡Vive el rey! ¡Vive el rey! ¡Vive el rey! Son 4 o 5. Incluso Adriano está usando gente en su entorno que no son ciudadanos americanos y tienen decisión de poder, violando la Constitución, y él lo sabe. No son ciudadanos americanos. Por lo tanto, no tienen derecho a estar dentro del proceso político interno que rige la Constitución de este país, que el único derecho que se le da es al ciudadano en ese renglón. Y aparecen en la radio, en la televisión y en los periódicos como grandes figuras, cuando lo que son simples residentes de este país, que no determinan nada, porque un residente es igual que el que coge una visa ya. Entonces así no se puede llegar. A Ramfis Trujillo le esperan momentos difíciles, muy difíciles. Ya de hecho, el renunciar del partido a esta altura del juego ya lo descalifica y lo mete en el montón de los saltamontes de la política dominicana. Adelante, David. Bueno, es interesante recordar un poquito de historia en la República Dominicana. Antes de la Revolución de Abril del 65, apenas en Dominicana existían 4 o 5 partidos. Partidos que a raíz del golpe de Estado a Juan Bosch en el 63, el 25 de septiembre del 1973, esos partidos prácticamente se identificaron, aunque tuvieron que asumir posiciones desde la clandestinidad. Esos partidos fueron el Partido Revolucionario Social Cristiano, el Partido Movimiento Revolucionario 14 de Junio, con Manolo Tavares Justo, y el Unión Cívica. Partido Unión Cívica Nacional, no sé, pero que fue un partido golpista de los propiciadores└└└└└└└└└└└└└└└└└������││││└└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 └Y la Alianza Socialdemócrata también. Sí, de Juan Isidro Jiménez Luis. Sí. Más o menos esos 5 partidos fueron fuertes en la República Dominicana. Y fueron los que surgieron a raíz de la muerte de Trujillo, de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero quieras o no, la mayoría de la gente que votó por el Partido Revolucionario Dominicano fue la mayoría de la gente de tendencia trujillista que se sentían perseguidos por la Unión Cívica Nacional y por los muchachos del Movimiento Revolucionario 14 de Junio. Eso dio al trate de que Juan Bosch, en una actitud política muy oportuna en ese momento, habló del borrón por primera vez, del borrón y cuenta nueva. Y los trujillistas entonces votaron y mayoritariamente le dieron el triunfo al PRD. Los que se quedaron rezagados, principalmente los ultraderechistas de la Unión Cívica, iniciaron una acción justamente con un sector poderosísimo de la Iglesia Católica. Ya ustedes supieron cuál fue el resultado el 25 de septiembre. Un sinnúmero de situaciones también se jugaron alrededor de ese golpe de Estado. Fue los problemas dominico-haitianos, los problemas de ecológicos
jugador, una actitud completamente desconectada de la realidad dominicana que asumió Juan en ese momento. Y eso dio al Clásico que la fuerza más reaccionaria del país saliera de Juan. Con la revolución del 76, en 1976, tuve un sistema de partido y otro completamente que se rompe la misma estructura ya. Se fortalece la izquierda a través del movimiento popular dominicano, se consolida y se presiona el movimiento de un 14 de junio en 5 pedazos. Ok. Entonces, de ahí es que tú observas en la actualidad por qué hay casi medio centenar de partiduchos que se disputan y que quieren tener protagonismo en el accionar político nacional. Pero todo, si tú observas, es como consecuencia de la frustración y de los traumas políticos que ha sufrido la nación dominicana. De los partidos tradicionales que originan también este grupo de funcionarios de Junta Central Electoral y todo lo que tiene que ver con las vainas que se llaman elecciones, donde se reparten el botín y han mantenido a este país en ese tipo de voraje. Del 76 al 1978, 12 años, el gobierno de Balaguer se mantuvo más o menos una tregua en cuanto al surgimiento de nuevas organizaciones, exceptuando las que se daban en la izquierda esa dominicana, donde surgieron los pastoreros, surgieron un partido que sigue que baila, y partido de este, y partido chiquito, todas de tendencia marxista, pero dentro del funcionamiento de los dos golosos partidos de la izquierda dominicana, como fue el Movimiento Popular Dominicano y el Movimiento Revolucionario. Se quedó siempre dos partidos fundamentales: el Partido Revolucionario Dominicano y el surgimiento del Partido Reformista Social Cristiano, que aunque sí había surgido en el año 1974 como Acción Social en el exilio, pero vino a oficializarse como Partido Reformista en el 65-66, volvió a ir a las elecciones y ganar elecciones, porque la inmensa mayoría del pueblo dominicano seguía con el pensamiento trujillista. Y Balaguer arrastró ese trujillismo a su favor, y otros sectores ya económicos, empresariales, vean en Balaguer la garantía de su dinero y de sus empresas. Eso es la realidad, Bolívar. Entonces, este muchacho, que sabe que todavía hay cierto sentimiento en muchísimos núcleos de la sociedad dominicana, porque se ponen los dominicanos a hacer las comparaciones, pero cuando se vivía mejor y no, cuando había más bueno, lo que son sectarios, nuestro hijo dice que niño mantuvo la paz y el sosiego y mantuvo lo que se llama una nacionalidad, pues, envidiable, que mantuvo los haitianos a raya. Bueno, pero ese trujillismo todavía tiene un discurso, y ese trujillismo se constituye en especie como de una ideología en gran medida en sectores de los dominicanos. Por este muchacho no ha tenido como un asesoramiento, una asesoría real y efectiva, y he venido a la cumbre a la República Dominicana, y lamentablemente se pegó de este sujeto mercenario que siempre ha estado buscando, como un toro, como lo busca el toro a la vaca. Eso es lo que ha hecho el tigre este del PDI, el Partido de Constitucional, que siempre ha estado en ese tipo de cosas. Y ahí, pero de que este muchacho solamente por llevar el apellido Trujillo tiene cierta incidencia y tiene cierta simpatía, porque todavía ese
sigue circulando por diversos rincones del país, de los sectores que inciden desde el punto de vista cultural, económico, social y hasta político en la República Dominicana. Yo oí todo un sinnúmero de generales y de coroneles y de Trujillo, y de guardia trujillista que todavía inciden en las fuerzas armadas y cosas de eso. Porque hasta como cierta simpatía considerada de ese llamado Ramsey Domínguez. Entonces, pues digo yo que estoy aquí en Dominicana y sé, conozco la situación como de favor. Es decir, que yo creo que este muchacho tiene que hacer una pausa en estos 15, 20 días, un mes o dos meses, y tomar y hacer conciencia de quién debe, con quién debe de comunicarse, que sean afines a lo que él persigue, pero no dejarse arrastrar por un grupo de mercenarios que andan en la calle, y el elemento que lo que buscan es las negociaciones, porque eso es lo que ha primado después del año 1978 hasta la fecha. Te quítate tú para poderme yo, por todo en base a esos intereses económicos y esos intereses entre gobierno que se da. Ya el Partido de la Liberación Dominicana no se llama PLD, se llama PLN. Primero lo mío. Y usted lo va y lo busca también en el PRD. Mira cuántos partiditos han surgido del PRD. Se llamó de un partido su hijo, el nuevo Miguel Vargas Maldonado, pues eso no es PRD. Hay verdadero PRD, y después pues, se quedó como la franquicia, surgiendo un PRM. Oye, todo en búsqueda de intereses económicos y de posicionamiento en la administración pública, en la administración del Estado. Todo eso así. Entonces, el panorama político ahora en las elecciones que se aproximan se está centrando en dos figuras, simplemente en dos figuras. Tenemos que admitir que está en el poder esas dos figuras, que se llama Leonel Fernández Reina y Danilo Medina. Y ahí se centra todo. Lo demás es Moriqueta. Lo demás es Moriqueta. Todo se centra ahí. Porque es el único partido que se mantiene sólido y está en el poder. Lo demás no tienen un sendero claro por donde van a recorrer. Por eso yo concluyo diciendo. El señor Ramsey Domínguez Trujillo debe de hacer una tregua autocrítica y buscar el sendero por el cual debe de agruparse con elementos que sean afines a su pensamiento trujillista. Y el PLD, por otra parte, debe también de definir su situación de si es Leonel o el amigo que lo va a representar en el proceso de eleccionario. De todas maneras, estas dos situaciones que se presentan, por una parte de Teo Trujillo y por otra parte del orientamiento del PLDismo en el poder, podría acarrear algunas situaciones que podrían crearle también al mismo tiempo algunas dificultades al proceso que se avecina. Esa es mi humilde opinión. Martillo y Clavo TV. Unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Estamos donde quiera que estés. A ver, los camaradas que ya están entrando. Ana Josefa Gutiérrez, gracias por estar ahí. Buenos días. Paula Delgado Martínez, buenos días. Gracias, buenos días. Desde Guanajuato, Milenita Altagracia Ruiz, Marixa Figueroa Abreu, Ángel Grullón, buenos días. Elizabeth Figueroa, Pilar Santos, Natalio Martínez, gracias por acompañarnos, buenos días. Alberto Guzmán, Anailda Vargas, Mayra Rosado, gracias por estar ahí. Marisol Bencosme, Jay Bautista, ¿qué saben del socavón que afectan tramo autopista Duarte en entrada de Santiago? No, al menos yo no sé nada de esa parte, no sé, David. Máximo Padilla,
Máximo Padilla, gracias por acompañarnos. Jay Bautista Boli, buenos días. Dice Trump que México no está haciendo nada para parar la caravana que viene de Centroamérica y AMLO lo admite. ¿Medio miedo o respeto por parte de AMLO? No. AMLO es parte de un plan para dañar a Estados Unidos. Él es parte de los jinetes del apocalipsis. Rusia, Venezuela, Cuba, México y República Dominicana. AMLO va a permitir eso y más. Eso y más. Anótelo. Ese viejito le va a salir más caro a Estados Unidos que Venezuela. Y peor que República Dominicana con todas las diabluras que están haciendo en contra de Estados Unidos. Anótelo eso. ¿Qué más? Magdalena Esteves, gracias amor por estar ahí. De Evento Pachá Production, gracias hermano. Gracias a Vega Teddy Nicauli, el Macho Pereira, Pedro Ovalles Pérez, profe, gracias por estar ahí. Jay Bautista, gracias. Soraya Almanzar, soy la reina, gracias. Alberto Guzmán, con mucho trabajo, pero siempre sacando el tiempo para estar informado. Muchas gracias, campeón. Gracias a Piki Caputo también por estar ahí. Vamos a Cuba a escuchar el resumen sobre los museos de La Habana que nos envía desde allí Katia Russo. Adelante, Katia. Un museo es un espacio en el que confluyen el antes y el ahora en una perfecta simbiosis cultural, y en una ciudad como La Habana, donde la cultura está presente en cada rincón, tenemos muchos museos importantes y en esta ocasión mencionaremos 5 que no deben dejar de disfrutar en su visita a Cuba. El Museo Nacional de Bellas Artes, Arte Cubano. Un elegante edificio de los años 50 que atesora la mayor colección de arte cubano del mundo. Más de 1,000 piezas distribuidas en salas catalogadas según el periodo de cada obra. La Sala de Arte Colonial es una de las mayores del museo. La de Arte Moderno concentra las piezas de mayor valor. Importante también la Sala de Arte Contemporáneo, con obras concebidas entre 1951 y los años 90, de artistas residentes en Cuba y el exterior. Museo Nacional de Bellas Artes, Arte Universal. En una hermosa construcción ecléctica de 1927, son distribuidas 1,075 obras exhibidas por periodos y áreas geográficas para ilustrar el gusto de la burguesía cubana por el arte universal. Las que no debes perderte son las colecciones egipcia, griega y romana. Interesantes las salas de arte español, italiano e inglés. El Museo de la Revolución. Es un impresionante edificio ecléctico frente a la Bahía de La Habana, declarado Monumento Nacional, donde se conservan documentos, objetos, trajes y armas asociados a la historia de Cuba. Conocido también como el Palacio Presidencial, el Museo de la Revolución es en sí mismo la historia del pueblo cubano. Museo de la Farmacia Habanera. Es uno de los lugares más interesantes de la ciudad. En su exterior, un diseño que jamás revela lo increíble de su mundo interior. Mezcla del neoclásico, neogótico y el Art Nouveau. Es un extraordinario edificio que le sorprenderá. Entre estantes de madera preciosa, salones que remedan una época, delicada vidriería y un lucernario italiano que reproduce el original, está la historia de la farmacia en Cuba desde el siglo XIX al XX. Museo de Arte Religioso Convento San Francisco de Asís. Construido en 1738, llegó a ser el principal emplazamiento religioso de la ciudad. Una enigmática construcción con un bello patio interior y la típica fuente de las construcciones españolas. Ahí podrá disfrutar de imágenes policromadas, mobiliario, pintura, cerámica, platería y piezas de orfebrería con tema religioso característico en los siglos XVIII y XIX. En este lugar se encuentran los restos de Hernán Cortés, quien partiera de La Habana para la conquista de México sin imaginar que retornaría a descansar eternamente en Cuba. Esta institución tiene la cualidad de que, además de acoger el Museo de Arte Religioso, es también una reconocida sala de conciertos. La Habana es un referente internacional en la conservación del patrimonio histórico y cultural. Estos 5 museos son solo una muestra de la riqueza cultural cubana y algo más que disfrutar en esta hermosa ciudad. Desde Cuba, para Econews, Katia Russo. El informe de Katia Russo, interesantísimo, sobre los museos en Cuba. Con relación a la pregunta que hace la hermana Milenita, Alberto Guzmán nos apunta
Como consecuencia de las lluvias repentinas, un tramo de la carretera Duarte colapsó debido a una tremenda curva que se formó con el paso de los años. Eso fue en el tramo La Vega-Santiago, próximo al aeropuerto del Cibao, dice Alberto Guzmán. Y el periódico El Caribe señala sobre el mismo caso. Un socavón afectó un tramo de la autopista Duarte a la entrada a Santiago de los Caballeros, al parecer causado por los tres días de lluvias registrados en esta zona. El hundimiento registrado a la altura de la entrada del Aeropuerto Internacional del Cibao afecta el tránsito vehicular, causando taponamiento. El hoyo formado al mediodía del jueves cubre prácticamente uno de los carriles en el tramo a La Vega-Santiago. A escasos metros, otro hoyo formado cercano a un puente presenta una gran grieta y se teme que con la continuidad de las lluvias pueda dejar sin paso el tránsito vehicular hacia esta ciudad. Para alertar a los conductores, fueron colocados neumáticos en un perímetro de 100 metros de distancia. Esa es la última información sobre el caso. Son las 10:02. Hemos terminado. Gracias. Cerramos la semana también. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días, Bolívar. Buenos días. Y que Dios siga bendiciendo al pueblo dominicano por su lluvia. Porque solamente así se pueden apagar esos incendios producidos, provocados por manos criminales. Será hasta el próximo lunes, Bolívar. Bien, gracias. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Recordarles que a partir del lunes traigo ciertos cambios dentro de la plataforma, en lo que es la escritura, y que ampliaremos, seguiremos en el proceso de las noticias, un poco más de noticias internacionales y un poco más de los asuntos nacionales dominicanos y de otras noticias que tengan que ver. Vamos a abordar temas que pasen en otros puntos, no solamente en Santo Domingo o en el centro matriz de la República Dominicana, sino tratar de abordar la mayor cantidad posible de información. Y recordarles también que en el día de hoy vamos a proceder a eliminar personas que no hayamos pedido en la plataforma o que estén sin fotografías en el perfil. Eso es para que tengan una advertencia. Si no aparece algo suyo, había que no encajaba con la política interna de nuestro sistema de prensa. Gracias, feliz resto del día y feliz fin de semana a todos. Hasta entonces, buenos días. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tami. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Pata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York.